Todo aquel que crea que para controlar la delincuencia se necesitan estar aventando o sacando millones, cientos de millones de dólares cada rato para controlar la delincuencia, es porque de verdad no pone a usar mucho el cerebro. Miren, pueblo salvadoreño, lo que necesitamos para controlar la delincuencia es estar organizados nosotros como sociedad. ¿Por qué seguimos esperando que un puñado de inútiles que están en el gobierno y más en este gobierno donde hay ladrones de butaca, gente que ha estado presa, gente con antecedentes criminales y penales, que tiene importantes puestos de gobierno, van a tenerle fe a esos estúpidos de que van a controlar la delincuencia cuando inclusive varios, un par de funcionarios de esos, de los que están actualmente, han sido involucrados y mencionados en investigaciones donde claramente han tenido pactos o se han reunido con delincuentes pandilleros? Miren, viendo las noticias en Facebook, estaba viendo ahí de que unos vendedores de planes de rendero se están quejando. Porque un grupo de delincuentes, me imagino que los están como queriendo extorsionar. Y están poniendo el grito en el cielo de que qué pasó con el plan control territorial, que el gobierno no hace nada, etc. ¿Cuántos vendedores hay ahí en pueblo salvadoreño? Lo que necesitamos es organizarnos nosotros. No creer que un puñado de inútiles y más este gobierno inútil que tenemos va a venir a solventar nuestros problemas. ¿Cuántos delincuentes son los que hay ahí? ¿Cuántos son ustedes los que están organizados o los vendedores que tienen puestos ahí? Lo que yo les voy a recomendar ahorita, si sí van a invertir unos 20 o $30. Y miren, para lo que tenemos que hacer es eliminar a esos hijos de. Así, así. Lo que necesitamos en El Salvador no es estar soltando cientos de millones de dólares cada rato que un funcionario estúpido, drogadicto, se le antoje. Lo que necesitamos es aprobar la pena de muerte y aprobar cadenas perpetuas para todos esos que andan asesinando y que andan extorsionando. Pero ¿por qué en el Salvador? Yo aseguro que si se hace una encuesta en El Salvador preguntando si queremos cadena perpetua sin goce de salir bajo fianza o la pena de muerte para todos esos que andan extorsionando y asesinando gente, yo les aseguro que si se hiciera una encuesta en El Salvador, más del 90% apoyara eso. Pero los diputados yo no sé por qué no quieren hacer eso. ¿Saben qué? Porque todo el sistema en El Salvador está corrupto, todas las instituciones son corruptas, están vendidas, simplemente se mueven o mueven las nalgas dependiendo del grado de dinero que les tiren y no les importa el interés o el bienestar del pueblo. Aquí el único que tiene que organizarse es el pueblo. Miren, y aquí hay complicidad de jueces, abogados y fiscales. Porque vean. Gente claramente que extorsiona. A los días, a los meses, a las semanas, ya salen de la cárcel, salen de su proceso. ¿Y cómo? De lo que han extorsionado ellos, de lo que le roban al pueblo, de lo que extorsionan al pueblo, han pagado a jueces, abogados y fiscales para que peleen por su caso. Y estos jueces, abogados y fiscales simplemente juegan con la desgracia del pueblo, a quienes deberíamos amparles una buena taleguiada y dejarlos así en público hasta en calzones, son jueces, abogados y fiscales que dejan en libertad a extorsionadores y asesinos. Y vean, para todos, no solo para los que están padeciendo eso en planes de rendero, inviertan 20 o $30. En Walmart venden unas camaritas que pueden grabar hasta 8 horas. Ustedes perfectamente en sus puestos las pueden esconder camufladas y nomás quedar en video y quedar grabado todo lo que esos hijos de puta llegan a decirles o amenazarles. Y ya teniéndolos en video tienen una fuerza, tal vez
No les digo que los vayan a denunciar o que los vayan a acusar con esas pruebas, porque como les digo, jueces, abogados y fiscales están vendidos. Y del mismo dinero de la extorsión que hacen esto, les pagan a esos jueces, abogados y fiscales para que miren, salgan estos delincuentes. Lo que tenemos que hacer es controlar a esos hijos de puta, y ya que este gobierno inútil que solo para pedir millones es bueno, no lo va a controlar ni va a hacer nada. Eliminemos a esos hijos de puta que andan jodiendo gente, que andan extorsionando gente, que andan asesinando gente. Nadie va a extrañar a esos malditos si los matamos y les damos vuelta. Es que, ¿cómo? O sea, o sea, ¿cómo nos vamos a hacer los pendejos? ¿Cómo vamos a estar tolerando que un delincuente hijo de puta le vamos a estar teniendo lástima o le vamos a estar queriendo respetarle sus derechos humanos si él no respeta los de nadie? Es cuestión de lógica. Y como les digo, a todos esos que andan delinquiendo o andan extorsionando y asesinando, cadena perpetua y pena de muerte. Pero ya que jueces y abogados difícilmente lo van a hacer, y mucho menos van a sugerir eso a los diputados, ya teniéndolos en camarita, teniéndolos grabados, esos hijos de puta fácilmente se pueden perder, fácilmente se pueden. O sea, yo no, yo como les digo, yo no. Es que el hijo de puta que anda delinquiendo, asesinando, no merece que se le respete. Es más, merece extirparse de cualquier sociedad. Esas personas no hacen ningún bien a la sociedad. Esas personas deben ser eliminadas como el cáncer que son.